muerta, maldita. ¿Qué es lo que estás viendo? Se te acabó la suerte, bonita. Te adelantaré el parto. ¡Estúpido! Come tus vegetales. ¡Está aquí! ¡Muévanse! ¡Por aquí! ¡Ahí está! ¡Sal de aquí! ¿Sabes qué odio? Odio a estos cuarentones estúpidos con colas de caballo. La cola de caballo no te hace ver moderno, joven o en onda. Lo haces bien. Ya viene. ¡Puja! ¡Hazlo con fuerza! Manténlo callado. Dale algo de beber. Bravo, señor héroe, bravo. ¿Por qué quieres matar a esa mujer? ¿Oíste algo gracioso? Solo recordaba un soneto. Había una vez una mujer encinta. Tenía 3 hijas, Cintia, Rita y Tita. Ella dijo que era divertido procrear, pero descubrió que era un infierno amamantar. Cuando vio que no había teta para Tita, me has causado algunos problemas. Pero ahora regresaré el favor. Teta para Tita, ¿cierto? Ahora verás, esto es lo nuevo. El arma solo dispara cuando reconoce la huella digital del dueño. Las hace más seguras y también reduce el crimen. ¿Quién es usted? Señorita, ¿cuál es su nombre?
Teta para Tita, señor héroe. Teta para Tita. Toma sus piernas. ¡A un lado! ¡Fuerte! Iba a regresar por ella, jefe. No, yo lo hago. No soy el jefe que se sienta cruzado de manos calentándolas con sus propios gases mientras todos hacen el trabajo. Cada segundo cuenta, ¿no? Ahora, ¿cómo dejaste que esto pasara, eh? Todo iba bien en el albergue. Cuando la mujer sacó un arma, ¿quién espera que una mujer embarazada saque una? ¿Y quién era el hombre que estaba con ella? No lo sé. Después que la mujer escapó, la seguimos aquí. Este tipo estaba sentado en la parada del autobús, así que decidimos encargarnos de él después. Pero seguimos a la mujer. Él entra en acción. ¿Sí? Él toma un arma, empieza a dispararnos y ahí fue... Ahí fue cuando tú llegaste. Ya, ya, tranquilo. Siéntate. ¿Estás bien? ¿Tratas de decirme que un vago al azar vino a rescatarla? Vaya, vaya, vaya. Esto sí que es un desastre de lujo. No cometeré ese error de nuevo. Tengo una bala en mi trasero como recordatorio. Ah, sí, puedo ver eso. ¿Qué hiciste? Y que sea un recordatorio para que no vuelvas a fallar. Hagas que te mate para conseguir al bebé. Thank you.
Este asunto casi termina. Mira, ya reservé mi vuelo de vuelta. ¿Te parece? Claro. También te amo. Sí, besos. ¿Sabes por qué un arma es mejor que una esposa? No lo sé. ¿Porque puedes ponerle silenciador? Señor, detectamos al objetivo en la tercera Jefferson hacia el parque. ¡Regresemos! Bienvenido, señor Smith. ¿Dónde está Quintana? ¡Espere, Smith! La señora Donna está con un cliente. Usted no puede subir. Sí, bebé. ¡Smith! Me gusta. Además, yo creí que la señora Mary era más su tipo. ¡Usted no puede subir! Cerró. Espera tu turno, Smith. Hay suficiente para todos. No para mí, soy intolerante a la lactosa. Solo dime lo que quieres, Smith. Quiero que cuides a este bebé por un tiempo. 5,000. Eso deberá mantenerte por un par de semanas. ¿Estás limpia? Sabes que soy una chica buena. Así que lo harás. No me ordenes. Vete al diablo, Smith. Por lo que yo sé, te robaste al niño. No quiero ser un accesorio de secuestro. No me robé al niño, créeme. ¿Creerte? Ni siquiera sé tu verdadero nombre. ¿Quién eres en verdad, Smith? Soy una nana británica. Y soy peligroso. Solo quédate con el bebé por un día. Y puedes quedarte con todo el dinero.
Olvídalo, papá. Bien. Chao. Escuchen, el bebé de esta señorita necesitará comer. Deben encontrar a las nodrizas, prostitutas lactantes y vendedoras de mamas en la ciudad. Ya te lo he dicho. Smith, no eres bienvenido en el país de leche y miel. Necesito un poco de crema para mi café y unas respuestas. ¡Ah! Lo siento. Largo, muchachos. Denme un momento a solas con Café la Mama. Relájate. Relájate. Me pico la troyeta. Vino aquí un hombre con un bebé. No hace mucho. Sí, un idiota. Quería que cuidara al bebé. ¿Y cuál es el nombre de este hombre? Smith. El señor Smith. ¿Cómo puedo saber su verdadero nombre? Me vio un par de veces cuando me prostituía. Siempre usó el mismo nombre, Smith. Eso es mentira. ¿Sabes más sobre este hombre? Daba malas propinas. Se calienta más con cada disparo, cielo. Si supiera más, se lo diría. Y es mucho más doloroso. Entre más me acerque. ¿Qué hay de nuevo, viejo? Oh, eres un conejito muy pícaro. Pero no suficientemente pícaro. No. Ese es de 6 balas. Acabo de contar 6 disparos. Ya no tienes carga. Sí, ¿qué hay de ti? Tu 9 milímetros también está vacía. Sí, has disparado 8 en el tejado, 1 en la habitación y tu segundo cartucho se acabó en el parque. Y no vas a obtener nada con el arma que tomaste de mi hombre. No, porque igual a la mía, también tiene un sistema de huella digital. Ah, ¿en serio? ¿Quieres apostar? No hay nada como que te echen la mano. Toma tus cosas. Nos vamos. ¿Me están siguiendo? Oye, pues, si crees, es posible que Ogni Vuelta que tibe 12 un problema. Manqueche identidad y casi no me trobo per colpa tua. Mi espiegui. Mami ascolti. No entiendo ni una palabra de lo que dices, pero sé exactamente qué dices y me rehúso a disculparme. Maldito seas, Smith.
pudieron haber terminado conmigo. Oye, deberías agradecerme por cuidarte la espalda. ¿Y por qué diablos te tardaste tanto? Fuiste una chica mala. Merecías un castigo. ¿Qué auto quieres? ¿Qué? Ya me cansé de caminar. Mira esto. Discapacitados. ¿Quieres saber la diferencia entre este auto de lujo y un cuerpo spin? Me rindo. En los autos, los picos están adentro. Ni me lo digas. Hola, cielo. Oh, qué bien, me alegra que te gustaran las flores. Oye, cielo, se presentó un problema. Creo que voy a tener que quedarme un poco más. Pero no te preocupes. Volveré para la fiesta de cumpleaños de Timmy, te lo juro, cielo. Saludos a todos. Besos y abrazos. ¿Qué podía haber hecho? Ellos acosaban a la mujer embarazada. No podía quedarme quieto. ¿Viste eso? ¿Cómo lo odio? ¿Qué? Ese sujeto cambiando de carriles sin direccional. ¿Qué tan difícil es usar la direccional? ¿Así que empezaste a dispararles? No, no tengo un arma. Fui con la mujer, ella tenía una. Ellos empezaron a disparar, yo contesté. ¡Lo hizo de nuevo! Muevo mi dedo medio centímetro para usar mi direccional. ¿Por qué son tan flojos estos estúpidos? Basta mover el dedo medio centímetro y conducir con más cuidado. ¿Quieres saber por qué? No particularmente. Porque estos ricos bastardos tienen que ser insensibles y desconsiderados para hacer mucho dinero. Y cuando conducen, no pueden evitarlo. Son insensibles y desconsiderados. Es su naturaleza. ¿Por qué no llevas al bebé con la policía? No puedo ir a la policía. ¿Por qué no? Soy el Unibomber. Ellos atraparon al Unibomber. Eso es lo que creen. ¡Estúpido maldito! De acuerdo. Se acabó. Eres el hombre más agresivo del mundo. Si mal no recuerdo, así te gustaba a ti. Pues, ¿cuántos independientes tienes? Sí, ¿cuántos chicos locales? Necesito hombres, ¿entiendes? Necesito muchos más hombres. Armas. Prestamistas. Quiero 4 peines. Una caja de 9 milímetros 147 de punta cóncava. Y dame 50 FMJ. Estás un poco corto. Mentiste. Dijiste que tenía $5,000. ¿Qué tal si te doy la diferencia con vales de comida? ¿Pretendes comprar balas con vales de comida? Son como efectivo. Eres patético, Smith. Te esperaremos afuera. Mira, ¿por qué no te endoso este cheque que tengo del banco de sangre? Será más que suficiente. Agrega el cheque que te dieron en el banco de esperma y hacemos el trato. No me dan ese cheque hasta el miércoles. ¿Por qué no te llevas la mitad de la caja de casquillos y te daré la otra mitad al traer el dinero el miércoles? Hecho. ¿Qué diablos estás haciendo? Ganando dinero. ¿Ganando dinero? Sí, para comprarle algo al bebé. ¿Algo para el bebé? Un chaleco contra balas es mejor inversión que una cuna. ¿Qué harías para tenerlo en una buena escuela? Aquí es. No es el Ritz, pero es un hogar. El mismo Smith. Bajo y sucio.
Me alegra que te guste. Dile hola a Mickey. Tal vez yo debería de llevar el bebé a la policía. No, no lo lograrías. Están observando toda el área. Quizás sobornan a algunos policías. Logré reunir 50 hombres. Con ellos será suficiente. Armas. Detén el auto. Estuvo aquí. ¿Qué te hace pensar que estuvo aquí? Créeme, sé lo que la gente hace y lo que piensa. Siempre lo he sabido. Incluso cuando era niño tenía ese don. Si hubieras visto mis victorias en el parque jugando piedra, papel o tijera. Ahora detén el auto. ¿Quién crees que quiera que este bebé muera? No tengo idea quién quiera matar esta cosa. No lo llames cosa. Es una cosa para mí. Dime, Smith, ¿hay algo que te guste? Sí, mi privacidad. Dime algo que no sepa, pero una volta, brutofiglio, diputana, maldito. Me encanta cuando hablas así. ¿Puedo ofrecerte algo? ¿Zanahoria? Es buena para la vista. De todos los burdeles en la ciudad, ¿cómo sabe que Smith está en este? ¿Acaso adivinó? No, él no adivina. Él ve cosas que nosotros no. Alguna vez fue criminólogo del FBI. Asesor de comportamiento forense. Por favor. ¿Cuántas veces tengo que decirles que los detalles hacen la diferencia en este negocio? Oiga, pero... ¿No cree que debería quedarse aquí, señor? Al líder que se queda atrás, le llegan por atrás. Además... La violencia es una de las cosas más divertidas para ver... Ay, no, bebé, no. Podríamos llamarlo Oliver. ¿Oliver? Sí, como Oliver Twist. ¿Por qué es huérfano? Porque me gusta el libro. ¿Te gusta el libro? No lo odio. Eso es nuevo. ¿Qué tarjeta de cumpleaños crees que debería escoger? ¿Tierna y dulce? Para un chico especial. Oh, la que dice, te estás haciendo un hombre. Feliz cumpleaños, pequeño hombre. Dígame, señor Hertz, ¿cuántos años tiene su hijo? Tiene 8. Después tuvo que ser largo y... ¿Puedes creerlo? No hay nada en la televisión sobre esto. Senador Roto. Oye, ¿notas eso? ¿Notar qué? Mira. Político de quinta vociferando sobre control de armas. Él llora. Le cambia el canal con música heavy metal. Y él se calla. Muy extraño. Debe parecerle consolador. Señor. Sí. Los hombres están en su lugar en el tejado. Excelente. ¿Alguien sabe lo que es una escena de amor de Jimmy Cagney? No. Es cuando Cagney deja vivir al chico bueno. Y si eso pasa en este show, voy a hacer mucho más que pedir mi dinero de vuelta. Sí, matemos a este tipo. Ya. No me sorprende que a Oliver le guste el death metal. Mira a sus padres sustitutos. No, te lo digo. Esto se subió. ¡Ve hacia atrás! ¡Ah!
verdad somos malos. O este tipo es muy bueno. ¡Vengan conmigo! ¡No debe estar lejos de aquí! Dispárale al perro, dispárale al perro. No. ¿Por qué no? Me gustan los perros. Un momento. Esa rata maldita. ¿Qué tiene ahí? Es el pañal del bebé. Esta idea es mala, Smith. Es la única que se me ocurre. ¿En verdad crees que la madre de Oliver vivía cerca de un club de heavy metal y que él podía escuchar la música cuando aún estaba dentro del útero? Sí, es por eso que no llora cuando escucha algún concierto metalero. Ridículo. Pues no está llorando ahora. Pues este es el único club cerca de donde encontré a la madre del bebé. Sigo creyendo que es ilógico. ¿Sí? Entonces, ¿cómo explicas todas estas cajas de pañales? ¿Alguien ha estado abasteciéndose? Averigüemos quién. ¿Eres el dueño de este lugar? ¿Quién pregunta? Yo. ¿Puedo invitarte un trago? No. Tal y como lo sospeché, en verdad le gusta la joyería. ¿Quién ocupa la habitación de arriba? ¿Qué te importa? No juegues conmigo. No tienes tanto valor. ¿Quiénes eran estos tipos? Le renté el lugar a un ejecutivo hace 11 meses. Me pagó todo el año en efectivo. Nunca lo volví a ver. Pensé que usaban la entrada trasera. ¿Piérdete? Madonna. ¡Qué horror! Esto es fatal y enfermizo. El Salvador. Todas las madres están muertas. Solo una escapó, temporalmente. Encontramos su cuerpo y confirmamos que dio a luz a un niño. Se supone que los bebés nacerían en secreto. Parece que al poner esta fábrica de maternidad sobre un club de heavy metal, no es claramente secreto. Resultamos ser muy buenas nanas. Cuando el señor Salvador pase, te vas a la izquierda. Sí, señor. Ya hice la llamada. Los refuerzos deberán llegar en cualquier momento. Limpiaremos este desastre y trataremos de poner en orden lo que pasó. Gracias, señor. Aprecio su confianza. Caballeros, encontremos respuestas. Cuidado por donde caminas. El helado se derrite. ¿Qué? Creí que la donación de esperma era tu fuerte. Los congeladores están llenos de muestras. Esto es extraño.
Parece que solo hay un donante. ¿Un donante? Sí. Y es muy generoso. Es sangre de médula ósea. Debe ser para alguna cura. ¿Cómo sabes eso, Smith? ¿No escuchaste sobre mi premio Nobel? ¿Cuál de todos? ¿El de la paz o el de literatura? Es difícil encontrar médula que sea compatible con la del receptor. Las probabilidades son mejores si el donante de médula comparte el mismo ADN con quien lo recibe. O sea que estas personas estaban cosechando bebés para quitarles la médula para ponerla en un nombre. Exactamente. Y alguien quería asegurarse que no lo consiguiera. Es por eso que quieren a Oliver muerto. Mi bebé, no. Llamé a ese tipo que conozco de NBC. Eso es bueno. Y después me puse a pensar, ¿sabes qué odio? Y aquí vamos de nuevo. Odio esas aburridas películas de acción donde el tipo bueno llama a una persona que termina traicionándolo. Sí, es lo mismo que matar focas bebés. Llamé a la ABC, CBS, The Post, The Times, el canal local de noticias y el FBI. Así que... ¿ahora qué hacemos? Pensé en quedarnos aquí a ver las noticias. Una vez que la historia sea pública, tal vez estemos a salvo. Mira, finalmente se quedó dormido. Sí, solo espera. En cuanto cierres los ojos, empezará a gritar. No puedes ver el lado bueno de nada, ¿o sí? Simplemente odias todo. A ti no te odio. ¿Es por eso que me escogiste? ¿Sabes por qué te escogí? No tienes idea de lo que me has hecho. Saldremos de esto, créeme. Simplemente no entiendes. ¿Qué? Me traes a este niño para alimentarlo, cuidarlo. Un bebé que podría morir en cualquier momento. Y ni siquiera se te ocurrió preguntarme qué es lo que le pasó a mi hijo. Lo olvidé. Es imperdonable. No. Es mi culpa. Es como lo que mi mamá siempre decía. Le huevo a non debo, no bailaré con la piedra. Si te digo lo que siento, me dirás qué significa. Los huevos no deben bailar con las piedras. ¿Sabes, Smith? Ya descubrí qué es lo que más odias. Es a ti mismo. ¿Qué le pasó a tu bebé? Olvídalo, no te lo diré. Dímelo. Mi hombre me golpeó en el vientre. Mi bebé ya nació muerto. ¡Déjame en paz! Esto, ¿cierto? Se llama arma. Empuñadura, corredera, culata, cañón, gatillo. Ahora, este es el final del negocio. Nunca debes apuntar esto a algo que no quieras matar. Ahora, esto es importante. Esto se llama tu seguridad. Tienes que ponerlo para asegurarte que el arma no se dispare accidentalmente. Pero realmente, esta es tu seguridad más importante.
¿Tienes hambre? Hablando de disparar toda tu carga. Mira esto. Es una Hammerson Night Tac. Se supone que no sale hasta dentro de 6 meses. Es extraño. Todos estos tipos las tienen. Hammerson. Ni siquiera me digas. ¿Sabe a cuántos de nuestros hombres ha matado? ¿Por qué iba a desperdiciar mi preciosa mente en algo como eso? ¿No le molesta un poco? Enojarse produce una enzima, triptófano hidroxilasa, la cual puede reducir temporalmente tu IQ. Eso es algo que no puede pasarme ahora. ¿Cómo lo sabe? Mi hijo se la pasa viendo Discovery Channel. Llévame al lado oeste. Necesito reportarme. Tengo una idea de quién es nuestro señor héroe. Sin más discusión, tengo que hacer esto solo y la única forma es asegurándome que ustedes estén bien. Este es el único lugar en donde ustedes lo estarán. ¿Un tanque? Un tanque M24. Estarán a salvo de disparos y de casi todos los explosivos. ¿Estás loco? Lo estoy. Pero hablo en serio. Pero no se permite entrar ahí. No te preocupes. Cuando yo los distraiga, tú entras ahí. Con esa comida para bebé debes tener suficiente para un par de días. Y el puré de zanahorias es el mejor. Bueno, sabes cómo usar esto. Sí, pero ¿qué si no regresas? No pasará. No hay forma de estar seguros. Sí la hay. Soy una Estela. La mía Estela. Pero mamá, quiero ir a casa. ¡Deja de llorar! Si no te comportas, te daré tu merecido. Pero mamá, quiero ir a casa. ¡Deja de llorar! ¡No llores! Odio cuando los padres golpean a sus hijos. ¡Suelte mi brazo! No hasta que deje de golpearlo. Voy a disciplinar a mi hijo como me parezca. ¿Acaso le gustaría que yo la reprendiera? ¿Qué? ¡Oh! ¡Oh! ¿Ve? Esto no es muy agradable, ¿verdad? ¿Qué crees que estás haciendo? ¿Por qué te ríes? Muy bien.
¿Qué sabes de este soldadillo de primera? Pues alguien tan bueno debió empezar joven. Y usualmente es porque su papá era igual de bueno. Ya sabe cómo el papá de MacArthur era un general y el papá de Mickey Mantle, jugador profesional. Mi hijo es un mago de los videojuegos y yo no era tan malo en el Nesapong. Solo sígame, señor Hammerson. En el 67 los británicos tuvieron serios problemas de control de armas, así que muchos armeros británicos se mudaron a los Estados Unidos. Ahora, tengo un infiltrado en inmigración trabajando en cuál de estos es el papá y si alguno de ellos era tirador. Creo que estás sintiendo el peligro. ¡No tienes nada! Sí, Dodges, eres una chica buena. ¡Siéntate! Sí, ahora tu premio, ahora tu premio. Mi hombre de inmigración ha investigado el nombre y recordó uno de ellos. Un hijo de un armero, de hecho. Campeón nacional en deportes de tiro a la edad de 10. Esperanza olímpica, reclutado por el ejército. Pero después de eso, no se ha escuchado del niño. Pues eso suena como que Operaciones Negras lo contrató, lo entrenó. Y me lleva a una teoría. ¿Una teoría? Una teoría es una tontería. Todo lo que tienes es un hombre sin nombre, galopando por la ciudad en corcel blanco, distribuyendo su propia marca de justicia. ¿Sabes por qué la gente de este país le encantan las armas y no tiene nada que ver con todas esas tonterías fálicas como preparar la carga? No, Hertz. Las personas aman las armas porque América es un país de oportunidades donde un hombre pobre puede hacerse rico. ¡Ah! Y un débil puede convertirse en fuerte si tiene un arma en su mano. Espero que tú no seas solo un débil con un arma en la mano. No, señor, no. No, no lo soy. Soy un tipo fuerte con una concha en mi mano. Quiero que le des a ese tipo y al bebé una siesta permanente. Sí, señor. Enseguida, señor. Amor mío, no te preocupes. Papá regresará pronto. ¡Deténganse! ¡Deténganse! Vaya, 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 el señor Conejo. Tú sigues y sigues y sigues, ¿no es así? Igual que tú. Te prometo salvar tu vida si me dices dónde están la mujer y el niño. Olvídalo. Oh, oh, vaya. Oye, ¿quién te entrenó? Operaciones Negras de la NSA, CIA, el ejército. Bueno, quien sea, parece que no has perdido tus habilidades, campeón. Si eso es bueno, deberías de verme deletrear mi nombre en la nieve. ¿Sabes qué? Mi jefe está aquí. Cree que eres el llanero solitario o algo parecido. Pero creo tener una mejor idea acerca de quién eres. Descubrí cómo mataron a tu esposa y a tu hijo. No, 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 qué tragedia. Un tipo entra a un restaurante y empieza a disparar por todo el lugar. Ay, no, qué lástima que tu esposa e hijo estuvieran ahí comiendo deditos de pollo. ¿Qué te pasa? ¿No te gusta esta historia? Entonces, ¿por qué no me cuentas una? Un cuento de niños, por favor. Ah, ya sé. Cuéntame mi favorito, ¿sí? Cuéntame el del bebé. Tal vez después, cuando te mande a dormir.
Así que, ¿qué piensas de la segunda enmienda ahora? ¡Vete al diablo! De acuerdo, amigo. Suelta el arma. ¿Crees que lo tenemos? Ya descubrí quién trata de matar a nuestro bebé. Un hombre llamado Hammerson, que nació con charola de plata en el trasero. Heredó la corporación de armas Hammer de su padre y gana millones fabricando armas. ¿Esto te da alguna nueva idea de quién quiere la médula ósea de Oliver? No. Todo está bien, pequeño Oliver. Rutledge gana la postura en el control de armas en New Hampshire. Es él, el senador Rutledge. Clave a la victoria. Si él es electo presidente, pondrá a Hammerson fuera del negocio. Tiene sentido, pero ¿cómo puedes estar seguro? El señor Salvador llamó a sus hombres buenas nanas. Así llaman a los agentes que cuidan a los importantes nanas. Es él, el senador Rutledge, es quien necesita a este bebé. Entonces, si encontramos a este hombre, estaremos a salvo. ¿Se acabó? Estás loca. Significa que tendremos a Hammerson y a todo el gobierno norteamericano buscándonos. Creo que ustedes deben de salir de la ciudad. Hasta que consiga respuestas, no estarán a salvo. Vigilarán todas las estaciones de tren y autobús y los aeropuertos. Esta es la forma más segura de salir de aquí. Voy a revisar todo esto y si todo está bien, te alcanzaré antes de que subas al autobús. Pero, ¿qué sucederá si no llegas antes de que nos vayamos? ¿Dónde tengo que bajar? Será mejor si lo ignoro. ¿Qué? Confía en mí. No me lo digas. Smith, ¿en verdad crees que esto va a funcionar? Solo sigue el plan y todo va a estar bien. ¡Corre! No debieron usar el cinturón.
es eso? Oh, no, está enfermo. Es un desgraciado enfermo. ¡Ese maldito desgraciado nos engañó de nuevo! Es hora de irnos, pequeño. Comunícame con quien sea el que proteja al senador Rutledge. Solo dile que lo llama un hombre con un bebé. Oh. Hola, ¿habla Smith? Hiciste un buen trabajo cubriendo tu criadero de bebés, ni una palabra por ningún lado. Solo tus hombres en Washington tienen esas influencias. Te lo estoy diciendo, estamos del mismo lado. Escucha, podemos hacerlo de la forma fácil o difícil. Quiero ver al senador. De acuerdo. Él también quiere verte. Se va para Carolina del Norte. La reunión electoral será en 3 días. Puedes volar con él. Pista 7, 2 horas. Si veo algo que no me gusta, voy a armarla en grande. ¿Qué hacías ahí? Limpiando mi arma. ¿En serio? Nunca tratamos de matarte, solo queríamos asustarte para que te rindieras. Es una forma de explicar por qué no dieron en el blanco. En la última votación, el senador Rutledge continúa siendo el demócrata que está a la cabecera al ir a la reunión electoral el próximo martes. Te debo la vida. Es aquí donde ve a las prostitutas. Escuché sobre ti. Se ve peor que en televisión. Sí, es asombroso lo que puede hacer el maquillaje. Y un montón de morfina. Así que, lograste armar el rompecabezas. Ah, qué inteligente, señor Smith. Inteligente. Simple. Usted es el demócrata a la cabecera para presidente y sus propuestas de control de armas están molestando a la gente incorrecta. Sí, pues si están molestos ahora, espera que me elijan presidente. Tenemos tantos malditos a favor de las armas que tendremos que poner muchos comisionados. Quizás sí logremos imponernos después del primer año. Usted está enfermo y los nazis de armas lo saben. Descubrieron su criadero de bebés y ¡boom! Problema resuelto. Le dan muerte matando a los bebés. Correcto. ¿Y dónde está mi salvador? ¡Está aquí! ¡Cuidado! ¡Tiene un arma! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! Lo que más odio es a quien... ¿Qué es lo que pretendes? Usted hizo un trato con Hammerson. ¡No, estás loco! ¿Lo estoy? Cuando se acostó con él, también dejó a su perro que subiera a la cama. Al ver los pelos del perro en sus pantalones, yo diría que Dodges lo lamió. No sé de qué estás hablando. Salva tu discurso para cuando seas electo, Rutledge. Si es que llega a eso, ¿sabe qué más odio? A los hipócritas. Y usted es el más grande de ellos. ¿Puedes culparlo por venderse? Su operación de encontrar al bebé ha sido un fracaso desde el principio. Verás, Rutledge nos llamó y nos ofreció una propuesta que nunca creímos posible. A cambio de su vida, el senador prometió proteger nuestro derecho... Para ir a cazar venados con una Uzi. Por favor, Smith, por favor. Las armas no matan personas, pero ¿cómo ayudan a matarlas? ¡Ah! ¡Aléjense! ¡Aléjense! ¡Aléjense o lo mato! Por favor, tenía que hacerlo. Quiero vivir. Estoy destinado a ser presidente. Sí, pues tiene lo que se necesita. Sus intereses antes que las personas. Aún puedo hacer bien en otras áreas. ¿Cómo lo justificará ante el público? Es un derecho constitucional. ¡Aléjense! ¡Aléjense! Ahora coincido contigo. ¿Coincidir? Lo ganaron con un hola. Déjeme darle un consejo. Nunca confíe en personas que buscan beneficiarse así de sencillo. Son chicos malos. Vamos, Smith, no seas tonto. El juego se acabó. Tiraste los dados, perdiste. ¡Suéltalo, Smith! ¡No hay escapatoria! Tal vez no para mí, pero la hay para la mujer y el bebé. Si mato a Rutledge, nadie necesitará encontrarlos. Estarán a salvo. Su asesinato, Rutledge, creará indignación pública.
y disparará un apoyo inmenso a sus propuestas. El voto de simpatía del Congreso le dará una entrada con gran margen a su cuenta antiarmas. Su legado vivirá. ¡No lo hagas! Ya hazlo. Déjame recuperar algo de honor con mi... ¡Un imbécil! Puedo hablar ahora, cielo. Estoy un poco ocupado. Besitos. No te preocupes, Dodges. Eso no va a pasarte a ti. No en unos cuantos años, al menos. Vaya. A alguien le toca ser inteligente y a alguien le toca ser tonto. Parece que tú y yo finalmente cambiamos lugares, ¿no, campeón? Sí, así es. El círculo de la vida. El estúpido círculo de la vida. Eres muy bueno con las palabras. Ahora... quiero que me digas... ¿dónde están la mujer y el niño? Dime, o me veré forzado a causarte considerable agonía. Créeme. Nada podría ser más doloroso que seguir escuchando tu parloteo. Y de nuevo pregunto, ¿dónde están la mujer y el niño? Oh, es la última vez que harás eso. ¡No! Dime lo que quiero escuchar. Tú decides cuándo termina el dolor. ¿Por qué haces esto? ¿Se acabó? Sí, pronto se acabará. No, de verdad, quiero agradecerte. Me acaban de dar un contrato mejor gracias a ti. Porque no solo estaba en la nómina de Hammerson. ¿Ahora de qué estás balbuceando?
¿En verdad crees que la gente que me contrató iba a arrodillarse y aceptar tu numerito matando al senador? No hay forma de que puedas cubrir todo esto. ¿Ah, no? ¿No oíste las noticias? El avión del senador se estrelló en East River. No han podido localizar el cuerpo del senador Rutledge. Así que una vez que te calle a ti y a la mujer, el encubrimiento estará completo. Así que una vez más, te pregunto, ¿dónde están la mujer y el niño? ¿Sabes cómo te rompería el dedo? Mi hijo me contó ese. Me golpearías en la nariz. Te patearía el trasero. Muy divertido. Le daría ese un 10 perfecto. ¿Qué sucederá si no llegas antes de que nos vayamos? Conozco toda tu historia. El hombre que fue a la fiesta de balazos en el restaurante. Visitó la pequeña tienda de armas que heredaste de tu padre. Descubrí cómo fueron asesinados tu esposa. Tú se las vendiste y mataron a tu propia esposa. No te diré ni una maldita cosa. ¿Dónde estás? Vaya, 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 vaya. Necesitaremos algo un poco más invasivo. Son las armas simplemente grandiosas, grandes. ¿Quién es el tirador ahora, Sí, ciertamente ha sido un placer. Pero antes de que nos retiremos, dime una cosa. Estoy muriendo por saber si tengo la razón sobre ti. ¿Qué dijiste? Dije que estoy muriendo. ¡Alto! En eso sí tienes razón. ¿Sabes lo que en verdad odio? Lo que en verdad odio. Es un débil con un arma en la mano.
viaja a través del país en el autobús verde, semanalmente. Hoy los investigadores descubrieron el cuerpo del senador Rutledge. El FBI dice que recibieron una pista anónima que los llevó a los restos. Donna querida. No te preocupes, pequeño. Mamá te observará mientras trabaja. Estarás bien. ¡Eso significa que no te piques el trasero! ¡Sin piquetes! ¡Nadie se muere! ¡Así que no se muevan! ¡Salgo deprisa! ¡No oyes! ¿Sabes qué odio? ¡Cállate y siéntate en esto, idiota! ¡Así es! ¡Ya lo escuchaste! ¡Oh!